¿Cómo se encuentran? Bienvenido a un nuevo video, bienvenidos al canal. Quien les habla es Emilia, del canal Emilia y su espacio. Bueno, gente, acá estamos, vamos a comenzar con la pintura, vamos a terminar esta habitación. Como vieron, ya las puertas fueron arregladas, mi compañero las gastó con la moladora, les dio con todo con la moladora. Ahora, bueno, tengo la pintura verde, verde cactus, creo que es un parecido a este verde. Justamente este verde de la campera, vamos a pintar esa pared. Y bueno, ¿qué vieron? Esa traffic, ¿no? El colectivo, los dos quedaron fuera, habían cosas raras ahí, así que bueno. Justamente también en estos días estuve hablando con una amiga, donde me cuenta su sueño de que el colectivo no era para nosotros, y bueno, fuimos a ver esa traffic. Y a esperar, a seguir esperando, gente, ¿qué va a ser? Cuando las cosas no son para uno, no son para unos. Y eso es algo que aprendí muchísimo. Y no forzar. A no querer que sí, que es mío, es mío, es mío. Y yo lo tengo que de alguna manera conseguir. Y esto y que aquello. A ponernos caprichosos. A que tenemos que tener sí o sí esa cosa. Eso es algo que aprendí. Así que ya quedas descartado. Descarté mensajes, número, todo. Agradezco mucho igual el tiempo que dieron en contestarme. En sacar fotos. En mostrarnos cómo eran los vehículos. Pero bueno. Habían cosas ahí, preguntas sin respuestas, cosas que no a mí no me gustan, a mi compañero tampoco le cerraban. Así que bueno, se presentó esta trafi y la fuimos a ver anoche. Néstor es quien se encargó de mostrarnos por dentro y por fuera. Justamente cuando quise filmarla, la verdad, mi teléfono no sé qué le pasó, se tildó, no quería sacar fotos, no quería filmar ni nada. Así que me perdí de filmar y solamente mostré esa parte que acabo de mostrarles a usted. Así que sin más preámbulo, gente, vamos a continuar con esta pintada. Oh,
Buenos días, gente, ¿cómo están? Bienvenidos a otro vlog más. Estamos a jueves 20 de agosto, gente, voy llegando a casa. Estamos sin vehículo. Bueno, ya llegamos, está fresquito como ven, bastante nublado. Vamos a prontar unos mates y a colgar un poco de ropa. Como les decía, gente, bueno, estamos sin vehículo, así que lo hemos llevado al taller para que lo viesen a ver qué es lo que le hace falta. Y esto es lo que tenía, lo que tiene por el momento para arreglar, que ya se lo llevamos ayer al mecánico, que es rótula, fuelle de junta homosinéptica y un juego de rodillo trasero para un solo lado. Estos son los precios. Fíjense, en 5.900, lo que es la rótula, está mal puesto ahí. La homocinética es 7.500, después tenemos más caro, marca Thompson, 12.900. Y después tenemos SKF, bolilleros, que bueno, como ven ahí, 1.500 contra 8.900 el delantero. Después 16.000 el trasero, 8.900. Bueno, fuimos a un lugar acá y compramos lo más económico, supuestamente. Nos dijeron, nos recalcaron que lo más económico eran cosas buenas. Buenas. ¿Cómo decir? Ponele que sean buenas. Caso es que no compramos. Nosotros ya habíamos hablado afuera del negocio que íbamos a comprar una marca buena porque no queremos estar resonando cada rato. Porque hoy, gente, tenemos cómo arreglar ese vehículo y comprar lo que hace falta para arreglarlo. Pero ¿qué pasaba? Yo decía, bueno, compramos algo bueno y nos dejamos de romper las guindas, ¿no? Entonces no rezongamos más. Confiados somos, compramos lo más barato y bueno. El caso es que la persona que va a arreglar el vehículo, que es de buena confianza, nos dijo, bueno, ustedes son quienes eligen si compran barato, si compran caro. A mí me dan más trabajo, tiene razón, toda la razón, pero vas a andar rezongando. Son cosas hechas en China y bueno, ya está. Ya está, ya lo compramos, ya se lo llevamos. Así que ahora tenemos que esperar a ver cuándo lo arreglan y cuándo lo tenemos que ir a buscar. Y bueno, ya vamos a tener una experiencia más si esto se vuelve a romper o no se vuelve a romper. El caso es que hay pozos por todos lados. El auto hace bastante que no se arreglaba. Recuerden que hicimos muchos viajes a Paraná cuando estuvimos con Olegario. Hicimos viajes acá. En la ciudad hay pozos por donde quieran. Resulta que desvías un pozo y entras en otro. Es lo mismo. Por más despacio que vayas o fuerte que vayas, hay pozos por todos lados. Las calles son un desastre. Yo siempre soy de las que dicen que no hay que hablar mal de la ciudad, pero en este caso no es que estoy hablando mal, sino que estoy hablando de una realidad de que salís de tu casa y tenés un pozo por todos lados. Arreglan las calles y al tiempo nomás, donde llueve fuerte, la calle, lo que es ruta, se revientan, así que estamos en la misma, gente. Y bueno, esperando ahora a ver que nos llamen para ir a buscarlo. Y bueno, vamos con los pisos, ahora que estamos colocando la habitación. Tenemos las cubiertas nuevas, que si no arreglamos esa parte del vehículo, no podemos colocarle sus cubiertas nuevas. Así que acá estamos esperando a ver qué es lo que pasa. Pero por lo menos se van solucionando cositas. Agradecida de eso. Estamos esperando que llegue el viernes y el sábado para ver qué pasa con esa traffic, si tenemos o no tenemos esa gran bendición de recibirla. Pero bueno. Tenemos que esperar, estoy con mucha ansiedad, mucha ansiedad, mucha ansiedad. Y tenemos que terminar la habitación, porque hay un desorden, por donde miren acá, muebles por todos lados,
Pero bueno, tenemos que terminar eso. No es cuestión de empezar, dejar, seguir otra cosa, dejar y así no. Si empezamos, anoche justamente nos faltan los pisos. Terminar de dar una repasadita más porque las paredes se mancharon, lo que uno se apoya con las manos sucias. Y la puerta también, darle una repasadita más de pintura. Poner las cornisas y ya estaría. Ya estaría. No, nos estaría faltando las ventanas, los postigos creo que se llaman, que van del lado de afuera, porque ya llovió hace poco y resulta que las rendijas de las ventanas se rebalsan de agua y bueno, la pintura quedó totalmente toda marcada por la caída del agua. Y no queremos que eso siga pasando, sino es una picardía gastar plata en pintura y que cuando llueva se te rebalse todo. Así que queremos esas persianas si Dios quiere. Y ya esa habitación estaría terminada, que era algo de la lista que yo quería terminar. Recuerden que yo tengo un cuaderno donde hago todas mis anotaciones y bueno, es algo que ya quiero anotar y terminar. Y por acá, así vamos, hemos estado durmiendo en el piso. Esto es lo que se ha hecho ayer por la tarde. Está así, ustedes miran por qué se empezó una parte y se dejó. Porque resulta que la casa está en falsa escuadra. Y entonces hay que, bueno, cambiar las maneras de trabajar en los pisos. Al estar en falsa escuadra, no coordinan las medidas. Así que ahí notarán nomás que allá es más angosto y acá se va más ancho. Y nos va a pasar lo mismo que nos pasó con el cielo raso. Ahí pueden ver que hemos puesto recortes porque, claro, no dan las medidas. ¿Dónde más? Allá en aquella esquina también. Bueno, la cámara está desenfocada. Ven, en esa parte de ahí también lleva otro recorte. Y esta cama necesita, en verdad, una buena limpieza. Está bastante arruinada. Se ha puesto todo a verde. Qué raro eso que se haya ardido así. Porque la habitación dentro de todo es bastante seca. Acá pueden ver ahí mismo ese recorte. Fíjense, ese más largo. Yo traté de limpiar el techo, pero bueno, cometí el error de cuando lo estuvimos poniendo de pasarle un trapo húmedo y quedó manchado. Pero el resto sí, lo pude recuperar con el cepillo. Lo limpiamos bien. Allá pasa lo mismo. Quedó manchado y no sé si lo voy a poder pintar, ¿eh? No sé. Fíjense acá. A ver si tenemos luz. Ahí mismo se ve cómo está en falsa escuadra. Pero no es solamente la habitación, gente, es toda la casa. Es toda la casa. Pero bueno, son errores que se han cometido en el pasado antes de que nosotros empezáramos esta construcción que era una mejora. Pero bueno, ya está, gente, es un aprendizaje. Y acá fíjense que les decía que se mancharon las paredes. Ven, quedaron las paredes manchadas porque esto se rebalsa. También necesita una limpieza, pero una vez que termine toda la habitación, ya vamos a estar limpiando bien todo. Así que bueno, gente, esto ha sido todo lo que hemos hecho hasta el día de hoy, miércoles. Ya veremos qué más pasa en el resto de los demás días y les estaré compartiendo también cómo ha quedado esta pieza, pienso yo que en el próximo video, gente. Así que bueno, ha sido un gusto y saludos y bendiciones para todos y gracias por estar acá viendo lo que les comparto en el día a día, gente. Saludos. Thank you.